Coruña Navarra, en su sesión de hoy, ha declarado urgente la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados para ejecutar las obras del tercer tramo de la conversión de la Nacional 121A en una vía 2+1. Se trata, en concreto, del tramo más largo de la actuación, que comprende desde las inmediaciones de Lanz, en el punto kilométrico 22,5, hasta el entorno previo a la bifurcación con la Nacional 121, a la altura de Oronoz-Mugairi, en el punto kilométrico 40,9. El presupuesto estimado para esta actuación en su totalidad, no la expropiación, sino el conjunto de la actuación del tercer tramo, se calcula en 15,3 millones de euros. Se establece en concreto como un gasto estimado para esta concreta actuación de adquisición de los bienes y derechos afectados por esta expropiación en un total de 627.540,11 euros, correspondientes al presupuesto de gastos para el año 2021, es decir, de este ejercicio. Con esta medida, el Gobierno de Navarra quiere agilizar los trámites de ampliación de esta carretera, cuyas obras de mejora ya han comenzado esta misma semana. Este trámite se enmarca dentro del proyecto de conversión del conjunto de la Nacional 121A en una vía 2+1, cuyo objetivo último es mejorar, sobre todo y ante todo, la seguridad vial de esta carretera. Como saben ustedes, esta misma semana la presidenta Chivite presenció el inicio de las obras del primer tramo, que abarca desde los túneles de Ezcaba hasta Olave, y que se prevé que concluyan en este otoño de este año. El total de la actuación, del conjunto de la actuación de la conversión de la 121A en una vía 2+1, alcanzan aproximadamente los 70 millones de euros. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.